¡Véndete! Bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Hoy vamos a tratar diversos temas, algunos de plena actualidad, como las elecciones que acaban de realizarse en Bolivia o el plebiscito triunfante por parte del movimiento de masas en Chile. También nos vamos a referir a algunas fechas históricas que hacen al peronismo y una entrevista muy interesante con un compañero que nos va a contar cuál es la situación que se vive hoy en Irán. De todo esto vamos a hablar en este programa y te pedimos que te quedes hasta el final porque te va a resultar muy pero muy interesante. El 18 de octubre se realizaron las elecciones nacionales en el Estado Plurinacional de Bolivia y una semana después de esa fecha finalmente se conocieron los resultados oficiales que le dan la victoria por un 55% de los votos a Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales y candidato del MAS. La situación en este país es una de las más dinámicas de un continente profundamente movilizado. Por eso, en esta edición de Panorama Internacional nos proponemos analizar los resultados recuperando los acontecimientos que van desde una masiva insurrección que terminó con el gobierno de Evo Morales hasta el capítulo actual de esta historia que se encuentra en desarrollo y sigue teniendo al movimiento de masas como protagonista fundamental. Veamos. En noviembre del 2019, con el detonante del quinto intento reeleccionista de Morales, pero sobre todo en respuesta al deterioro económico y social en el país, comenzaron a desarrollarse masivas movilizaciones, cuestionando su figura y su gobierno. El desarrollo de la elección y la controversia generada en cuanto a los resultados intensificaron esas protestas, que incluyeron diversas convocatorias sindicales, sociales y juveniles a marchar sobre la paz. Todo esto en el marco de otras rebeliones populares continentales, como fue el caso de Ecuador y Chile, que se encontraban en pleno desarrollo. Así, la derecha más radical del país terminó haciéndose del poder frente a la renuncia del gobierno en pleno y de la línea sucesoria, que también correspondía al MAS. Es importante remarcar en este punto que la Central Obrera Boliviana, protagonista de la mayor parte de las movilizaciones y factor dirigente clave en el proceso, se negó a asumir el poder en el escenario de crisis, luego de exigir la renuncia de Morales, allanando el camino a la asunción de Jeanine Áñez, un personaje con poca base real que comenzó con amenazas de represión y terminó al borde de la destitución en al menos dos ocasiones y sin siquiera presentarse a las últimas elecciones. Sectores del progresismo y la izquierda lamentablemente ocultaron la movilización popular y solo vieron la acción de la derecha golpista y la intervención extranjera sin cuestionar al gobierno de Morales y el MAS y su propia responsabilidad. Pero entonces, ¿qué pasó en Bolivia? Desde nuestro punto de vista, la movilización popular puso contra las cuerdas al gobierno de Morales y terminó con sus planes reeleccionistas y con su plan económico de ajuste, que además contenía fuertes elementos represivos. Frente al vacío de poder generado, la traición de la COB y la ausencia de una dirección revolucionaria de masas, la burguesía en crisis se apoyó en el ejército y la policía para ubicar a un sector minoritario de la derecha en el poder mediante la sucesión constitucional. Sin base social, este gobierno ilegítimo se fue desgastando aceleradamente y sosteniéndose solo mediante el pacto con las direcciones sindicales y el propio MAS, que reconoció a Áñez en las cámaras legislativas y el Tribunal Electoral y se dedicó a preparar el retorno electoral mientras los trabajadores y el pueblo de Bolivia luchaban a brazo partido contra el gobierno reaccionario. Por su parte, la derechista Áñez se encontró rápidamente de frente con la movilización popular. Luego de responder violentamente en Sacaba y Sencata, provocando una matanza, su gobierno comenzó la caída libre que solo se contuvo mediante un acuerdo de gobernabilidad con la Central Obrera Boliviana y el encaminamiento del proceso electoral. Sus modos reaccionarios y la simbología que los acompañaron no mellaron en una situación que no admite golpes al estilo de los 70, y por eso no tuvieron ninguna condición de suspender o limitar las instituciones del régimen que continuaron funcionando, y en cada intento represivo concluyó en un revés que la debilitaba. Lejos de lo que señalan escandalizados muchos sectores del reformismo, incluso de la propia izquierda, la caricatura reaccionaria de Áñez y su gobierno lejos estuvo de imponer un golpe fascista como buscaban representarlo para victimizar a Morales y agigantar la figura de la propia Áñez, que si estuvo en el poder fue centralmente por la traición de la COB y los pactos con el régimen boliviano, incluido el propio MAS. Y entonces, ¿qué pasó en las últimas elecciones? Como lo mencionaba anteriormente, y lo abordamos en ediciones anteriores de Panorama Internacional, el manejo desastroso de la pandemia, la debacle económica, la represión y la imposibilidad de cerrar la movilización de masas llevaron a una experiencia acelerada con el gobierno de Áñez, que la liquidaron como candidata. Como una línea de fortalecer al régimen, ella y otros de los participantes terminaron retirando sus candidaturas para apuntalar a Mesa, un expresidente de derecha, que también fue expulsado por la movilización popular en el pasado, y a Camacho, que se propone como el líder duro de la derecha de Santa Cruz de la Sierra y en cierta medida logró consolidarse en ese sector. Pero tal como lo veníamos señalando, la situación no era la de una derrota ni se había producido un corrimiento a la derecha del movimiento de masas. Por eso, las expresiones de este sector no representaban una alternativa. Por otro lado, el antidemocrático régimen electoral, que arrastra muchos resabios de las leyes elaboradas por el dictador Banzer, impide la participación de opciones independientes ligadas a los trabajadores y los sectores revolucionarios. Esto, sumado al corrimiento de la figura de Morales, que ha generado un gran repudio al interior de Bolivia, permitieron una canalización electoral hacia Arce y el MAS. Pero como lo señalamos desde la Liga Internacional Socialista y lo analizan también nuestros compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Bolivia, este desvío electoral no significa para nada el final del camino, sino el inicio de un nuevo momento en la lucha de clases, donde la necesidad de fortalecer una alternativa revolucionaria de masas está más a la orden del día que nunca. Arce anunció, y lo reafirmó también Morales, que buscarán un gobierno de unidad nacional con empresarios y demás sectores, y recogieron el apoyo de múltiples sectores, entre ellos Estados Unidos y organismos internacionales como la propia OEA. En este marco es necesario un llamado de atención a aquellas fuerzas políticas que, reivindicándose de izquierda revolucionaria, llamaron a apoyar al candidato del MAS, como por ejemplo el Partido Obrero o el nuevo MAS de Argentina, completamente confundidos frente al proceso y cediendo a las presiones del nacionalismo burgués americano. Estas corrientes, muy rápidas para la chicana despolitizada en otros procesos, fueron incapaces de proponer un camino independiente. Desde la Liga Internacional Socialista seguiremos trabajando para colaborar con la construcción de una alternativa revolucionaria de masas en Bolivia, apostando al trabajo en común y al debate con quienes impulsen esta perspectiva en el país, con una política independiente y al servicio de los trabajadores y el pueblo. Ahora vamos a presentar un breve informe del compañero Joaquín Araneda del Movimiento Anticapitalista de Chile sobre el plebiscito recientemente realizado y cuáles son las perspectivas de la lucha de clase en aquel país. Hola compañeras, compañeros. Bueno, lo que vimos el día domingo, 25 de octubre en nuestro país, una nueva demostración del caudal y ansias de cambio que viene demostrando el pueblo chileno durante hace más de un año. El plebiscito que se celebraba por un cambio constitucional en donde se aprobaba o se rechazaba, fue un abrumador y aplastante triunfo para el cambio, ¿no? Donde el apruebo tuvo un porcentaje superior al 78%, en un país además que tiene una muy baja participación electoral a nivel histórico, y donde nuevamente hoy surge la juventud y los sectores populares demostrando que está dispuesto, incluso por las vías institucionales, demostrar que quiere un cambio. Y ese sector es fundamental, para ese proceso es fundamental entenderlo desde lo que venimos viviendo hace un año, desde el 18 de octubre, con la irrupción del movimiento de masas, de la juventud, del pueblo, de la clase trabajadora, a las calles, asaltando la política y transformando toda la configuración del país que venía desarrollándose en los últimos 30 años. No son 30 pesos, son 30 años, era la consigna que primó los primeros momentos de la rebelión. Y es que justamente era ir contra los pilares fundamentales del modelo capitalista neoliberal, que se fundaron en dictadura a partir de una masacre, y que la herencia que consumó la Concertación, la centroizquierda y la derecha, obviamente, construyeron los parámetros de lo que llamó Piñera como el oasis latinoamericano, refiriéndose a un marco de estabilidad capitalista en una Latinoamérica convulsionada, en el cual se desmoronó a los pocos días al encontrarse con la rebelión. Y ese proceso ya había plebiscitado el cambio constitucional, en donde se habían demostrado que las principales demandas eran fuera Piñera, obviamente, porque le había declarado la guerra al pueblo, y una nueva constitución. Y esa nueva constitución, además, enmarcaba una serie de demandas, que son las demandas de la revolución: educación gratuita, educación de calidad, salud gratuita, vivienda, recuperar todos nuestros bienes comunes, y también ir contra toda la impunidad que había significado la dictadura de Pinochet, y también la democracia restringida que gobernaba en sus parámetros. Ese caudal fue lo que motorizó toda la movilización que vimos viviendo hace más de un año, y que ha sido la tónica permanente de las calles en Chile. Y a su vez, la Concertación, junto a Piñera y sus socios de izquierda, que es el Partido Comunista con el Frente Amplio, para evitar que justamente cayera Piñera y que el cambio constitucional fuera por todo, hicieron un acuerdo, un pacto, el 15 de noviembre del año pasado, luego de la gran huelga general que se vivió el 12 de noviembre, en donde estuvo mordiendo la lona a Piñera. Ese esquema que se pusieron de acuerdo cronometraba el cambio constitucional, pero también amparaba las violaciones de derechos humanos de Piñera y todas las fuerzas represivas. Este es uno de los puntos de los que se pusieron de acuerdo para tener un sostén, para poder implicar los cambios a la medida de lo que ya han gobernado. Y ese es el cronómetro que quisieron marcarnos al conjunto de la movilización del pueblo chileno, y que se tuvo que desplazar debido a la pandemia, porque en primer lugar estaba previsto para abril, hacia octubre de este año, el domingo, en donde una vez más, pese a esos condicionamientos que quiso ponerle la institucionalidad y el régimen político, se demostró una vez más que el pueblo chileno va por todo, ¿no? Un 80% para el tipo de convención que tiene que desarrollarse, es decir, 100% electo a nivel popular, y un 78% de que estábamos por una nueva constitución. Pero la gran contradicción de ese acuerdo que marca este paraguas del cambio constitucional es que se pusieron de acuerdo el conjunto del arco político para mantener algunos márgenes, implicando, por ejemplo, los 2/3 para deliberar internamente de la constituyente, que eso genera que una minoría conservadora, y no es tan solo la derecha, sino también los sectores que han gobernado el último tiempo, puedan decidir abrumadoramente sobre una decisión que ha tomado la totalidad sobre algún punto que se tendría que discutir en la constituyente. También se negó la participación democrática de los menores de edad, quienes fueron los que iniciaron la rebelión el 18 de octubre saltando los torniquetes. También se negó que se puedan deliberar los tratados internacionales, entre ellos los tratados de libre comercio, que son los pilares fundamentales del Estado chileno a nivel subsidiario y rentista, que mantienen los parámetros de precarización general contra el que el pueblo se levantó. Entonces, aún así, con todas esas contradicciones, otro punto que es muy característico del proceso, es que nunca se han soltado las calles. Por un lado, obviamente, intentan que el proceso sea lo más amoldado a los intereses de una minoría concentrada en el poder, pero por el otro lado, el pueblo chileno ha demostrado que aún así no se conforma, y se demostró el 18 de octubre del 2020, a cumplirse un año del 18 de octubre, con una gran movilización, tanto a nivel de Santiago, pero también a nivel de todo el país, en donde rememoró las mejores manifestaciones del 2019, con cientos de miles en las calles. Lo mismo ocurrió con el abrumador apruebo que sucedió el domingo pasado, en donde tuvimos cientos de miles nuevamente en las calles, y no tan solo en las principales plazas icónicas de la revolución, sino también en todas las poblaciones, comunas de Chile, en donde se aglomeraban personas para celebrar y sentirlo como un triunfo propio, el cambio constitucional que ahora se abre. Es decir, todo este proceso destituyente del poder heredado de la dictadura sigue con una acumulación importante de la lucha callejera y de las ansias de cambio para recuperar todo lo que nos han robado, pero también la gran contradicción es que intentaron amoldarlo a los propios intereses del régimen heredado de la dictadura. Y ahí entra todo el arco político, desde la Concertación, el Partido Comunista, el Frente Amplio, que firmaron y celebran como propio ese pacto hasta el día de hoy. Entonces, para lo que se viene como en un panorama general de este proceso muy convulsionado, es que no es para nada tranquilo, así se han demostrado hasta el día de hoy. No es para nada tranquilo porque justamente la gran movilización que emprendió el pueblo chileno es contra toda la herencia de la dictadura que quieren proteger a través del Pacto por la Paz y la nueva Constitución. Es decir, todo el armazón neoliberal, capitalista y también la impunidad. Por lo tanto, eso va a ser un choque permanente entre la ansia de cambio y lo que nos puede ofrecer el modelo económico con sus representantes políticos. Y una de las tareas fundamentales que se abre para este proceso es que aprovechando y sumándonos los anticapitalistas, la anticapitalista, la izquierda revolucionaria, a un proceso de masas muy impresionante, que aún están muchas cosas por contarse, es que podamos construir un gran polo que aglutine tanto la autoorganización social que surgió en la revolución, como las asambleas territoriales, como también a nivel sindical, con representantes de las y los trabajadores, en un programa común en donde podamos llevarlo adelante y nos podamos presentar los constituyentes en un proceso que va a ser de mucha confrontación. Y a su vez, mientras agitamos poder intervenir en un gran frente político de la izquierda revolucionaria, anticapitalista, poder construir el partido que justamente lo que nos ha hecho falta en plena revolución. Es decir, porque fuerza social sobra, pero a nivel político no hemos podido expresar esas ansias de superación a este modelo caduco. Por lo tanto, esas tareas siguen presentes mientras nos forjamos en esta tarea, que si bien es contradictoria por los márgenes que he podido comentar, tenemos que seguir empujando también la movilización como un fenómeno muy importante y además como fenómeno particular de este cambio constituyente, porque es la característica fundamental de este triunfo popular que no hemos podido arrebatar al poder, para poder seguir avanzando en las medidas que hacen falta. Partiendo contra la impunidad de Piñera y todas las fuerzas represivas, por la disolución de los policías militarizadas del país, por la disolución de todas las ramas del ejército que son heredadas de la dictadura, por la libertad de todas las y los presos políticos por luchar del 18 de octubre hasta el momento, que son más de 1.000 personas que aún permanecen tras la reja, solo por el hecho de manifestarse, y a su vez con un programa que exprese las transformaciones sociales que han motorizado la rebelión. Entonces, dentro de este panorama general, en donde las tensiones siguen cruzadas, dentro de un panorama de muchas rupturas frente al régimen político, tenemos que cruzar audazmente nuestra intervención en la constituyente, siempre motorizando la construcción desde abajo en las calles. Y esa es una perspectiva que está muy abierta en este proceso y va a ser muy, muy interesante cómo se empieza a desenvolver, porque justamente es lo que no va a poder resolver ni el reformismo y obviamente la derecha. Entonces, lo que podemos evaluar del 25 de octubre, ahora del plebiscito, es que hubo una derrota abrumadora de la derecha pinochetista, en particular, pero también en general, contra todos los que se han amoldado a la plataforma de gobernar a medida de lo posible los parámetros de lo que heredó el pinochetismo, es decir, la Concertación y sus nuevos socios. Y por lo tanto, la ruptura sigue presente más que nunca y con muchas propuestas políticas para poder transformar todo. Y en ese esquema, esa acumulación de fuerza y esa reserva social es lo que va a tener en tensión permanentemente el cambio constitucional que vamos a atravesar de aquí a un año, 2 años, que se va a transformar en el gran debate país. Y en ese sentido, nosotros como organización estamos dispuestos a poder enfrentarlo y hemos desarrollado una serie de propuestas al conjunto de la izquierda, también los movimientos sociales, feministas, socioambientales, para poder afrontar el panorama que se viene. Y con esto termino, es que el plebiscito mostró datos fundamentales también. Expresa todo lo que estoy planteando, que es de común denominador del 18 de octubre para adelante, pero también expresó una alta participación como nunca se había visto, en donde las principales protagonistas de este nuevo sector que salió a votar es la juventud y los sectores populares, que se expresa por la estadística, que incluso superaron el 90% que están por una nueva constitución. Y a su vez, el factor contradictorio de esa gran acumulación de fuerza que expresa que quiere cambio, el sector conservador, que claramente demarca que fue de un tono muy de clase en la votación, porque se centró en las comunas más acomodadas, tanto a nivel país, pero incluso a nivel latinoamericano, son los sectores que más acumulan, tanto también a nivel latinoamericano, son donde ganó el rechazo, un rechazo al cambio constitucional. Entonces demostró que hay una sobrerepresentación de sectores conservadores, elitistas, y muy facha ligada al pinochetismo, contra un caudal que expresa el pueblo en su conjunto. Entonces, sobre esa base y la polarización que se viene expresando tanto a nivel local y que se ve en otras partes del mundo, hay mucha fuerza para izquierda, y eso es lo que tenemos que aprovechar hoy más que nunca para superar lo que hace falta para poder transformar todo, ¿no? La construcción de un partido revolucionario en Chile y a nivel mundial para dar vuelta a todo y no conformándonos a la medida de lo posible que nos ofrece el reformismo. En estos días se cumplieron 75 años del surgimiento del peronismo en la Argentina y 10 años desde la muerte del dirigente y expresidente peronista Néstor Kirchner. Esto reabrió grandes debates sobre la historia y el presente de esta corriente política, y queremos detenernos en explicar nuestra posición. El peronismo no fue el único movimiento nacionalista que surgió en los años de la segunda posguerra. Es comparable con los gobiernos de Cárdenas en México, de Vargas en Brasil o de Nasser en Egipto. Pero lo que distingue sin dudas al peronismo es lo que ha perdurado en el tiempo. Su movimiento y el propio partido justicialista que fundara Perón constituyen aún, aunque debilitados, una pata fundamental del régimen político argentino. Y de hecho gobierna hoy en día con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por eso la historia y el recorrido del peronismo son un elemento fundamental para analizar la actualidad política y social de Argentina. La característica que tal vez mejor explica por qué ha perdurado este movimiento político hasta nuestros días es su arraigo en la clase obrera. Sin embargo, contrario al relato que el peronismo hace de sí mismo, esta no nació peronista ni mucho menos nacionalista. El movimiento obrero argentino surgió en las últimas décadas del siglo XIX, con el desarrollo de los ferrocarriles y frigoríficos, mientras el país se convertía en un importante exportador agropecuario y con la llegada de millones de inmigrantes europeos. Los primeros sindicatos y federaciones, la UGT y la FORA, fueron socialistas y anarquistas. Algunos de los primeros dirigentes sindicales habían sido militantes de la Comuna de París. Argentina fue de los pocos países no europeos representados en la Primera Internacional. En el primer acto, el 1 de mayo, que se celebró en Buenos Aires, hubieron discursos en 4 idiomas. La propia CGT fue fundada en 1930 por socialistas, comunistas y sindicalistas revolucionarios, y dirigida en gran medida por el Partido Comunista desde el año 1935. Pero las políticas desastrosas y las traiciones de esas direcciones, en particular del Partido Comunista, generaron fuertes derrotas del movimiento obrero y las liquidaron como dirección, despejándole el camino a la burocracia peronista que la desplazaría. La huelga metalúrgica de 1942 y la gran huelga de la carne el año siguiente marcaron el ocaso del Partido Comunista a la cabeza del movimiento obrero argentino. En ambos casos, huelgas muy fuertes por abajo, con todas las condiciones de ganar y fortalecer a los trabajadores, fueron levantadas por la dirección ante el repudio de las bases, en nombre de no perjudicar el suministro de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. El estalinismo había adoptado la política del Frente Popular en 1935, imponiendo a los partidos comunistas del mundo formar frentes políticos con las burguesías supuestamente democráticas y progresistas. A partir de la invasión nazi de la URSS, esto implicó directamente un apoyo absoluto e incondicional al imperialismo yanqui y británico. Argentina era semicolonia inglesa y el grueso de su producción se exportaba al Reino Unido. Por lo tanto, los salarios y derechos de los trabajadores argentinos se debían sacrificar a favor de la necesidad de sostener el suministro de las tropas aliadas imperialistas. La escandalosa traición de la huelga de la carne coincidió con la llegada de Perón al Ministerio de Trabajo. El coronel formaba parte del grupo de oficiales unidos, que había tomado el poder el 4 de junio de 1943 para evitar la llegada al gobierno de un sector pro-yanqui de la burguesía. Los militares del GOB representaban en cambio la burguesía asociada al imperialismo británico. La Guerra Mundial impuso a la Argentina la necesidad de producir bienes que antes importaba, y ese desarrollo industrial generó una gran migración del campo a las ciudades, creando una nueva y masiva clase obrera. Perón vio el potencial de esa nueva fuerza social y, aprovechando la debilidad de los comunistas y socialistas, implementó desde el Ministerio de Trabajo una política para organizar y cooptar a la clase obrera. Por un lado, aprovechó la favorable situación económica para otorgar importantes concesiones, como el aguinaldo y las vacaciones pagas. Y por otro lado, utilizó ese prestigio para copar las organizaciones obreras, a la vez que expandió masivamente la sindicalización de nuevos sectores, desplazó a las conducciones comunistas y socialistas, reemplazándolas con burócratas controlados desde el aparato estatal. La presión del ala pro-yanqui de la burguesía llevó al gobierno a destituir y encarcelar a Perón en 1945. El coronel se entregó y la CGT llamó una huelga general para el 18 de octubre. Pero el movimiento de masas se adelantó y el 17 salió a la calle a defender sus conquistas. Cientos de miles coparon Plaza de Mayo durante largas horas, obligando al gobierno a liberar a Perón para que detuviera el levantamiento popular. La crisis obligó al gobierno a convocar elecciones para 4 meses después. Perón se presentó como candidato a presidente en la boleta del Partido Laborista de Cipriano Reyes y volcó la fuerza de los sindicatos a la campaña electoral. Lo enfrenta el sector pro-yanqui con la Unión Democrática, de la que participó la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Estos últimos, alineados a Estados Unidos por órdenes de Stalin, enfrentaron al peronismo acusándolo de fascista y pronazi. La evidente y pública conducción del embajador yanqui, Braden, de esta coalición, llevó a la campaña peronista a instalar la consigna Braden o Perón, con carteles y pintadas por todo el país. Perón arrasó en las elecciones de 1946 y levantó un régimen bonapartista, fuertemente apoyado en la clase trabajadora, pero al servicio de la burguesía. En esos años, Perón estatizó el Banco Central, los ferrocarriles, los servicios públicos, creó una flota mercante y monopolizó el comercio exterior en manos del Estado, logrando un nivel de independencia relativa frente al imperialismo yanqui ya dominante en la posguerra. Pero todo esto al servicio de negociar en mejores términos con el mismo y de enriquecer a un sector de la burguesía y el imperialismo inglés. A la par, utilizó los ingresos extraordinarios brindados por la economía de la posguerra para apuntalar las condiciones materiales de su base social obrera. La distribución de la renta nacional fue la más favorable a los asalariados en la historia, superando el 50% a favor de los trabajadores. El famoso 50-50 del que hablaba Perón. Pero estas mejoras fueron acompañadas por la pérdida de la independencia política de la clase obrera. La CGT y los sindicatos fueron estatizados y el Partido Laborista, que había utilizado Perón para presentarse a las elecciones, fue disuelto y reemplazado por el Partido Peronista, antecesor del Partido Justicialista actual. El dirigente laborista Cipriano Reyes intentó resistirse y terminó encarcelado, torturado y mutilado. Por primera vez, el movimiento obrero argentino quedó organizado bajo una dirección burguesa. Esta prometía en sus banderas soberanía política, independencia económica y justicia social. Pero como toda dirección burguesa, cuando los excedentes de la coyuntura económica comenzaron a achicarse, priorizó las ganancias capitalistas. Cuando la crisis económica comenzó a dilapidar las reservas del Banco Central, Perón empezó a restringir sus concesiones a los trabajadores para mantener las cuotas de ganancia de la burguesía local y acceder a las presiones imperialistas. Para 1954 era notable la baja en los aumentos salariales y se había comenzado a abrir la economía a los capitales yanquis con la firma de los contratos petroleros con la California. El imperialismo, por su parte, viendo el deterioro del gobierno y la oportunidad de poner a alguien que le responda directamente, preparó junto a la iglesia y la burguesía opositora el golpe gorila de la llamada Libertadora en 1955. El Partido Comunista y el Partido Socialista, continuando con su política criminal a favor del imperialismo yanqui, apoyaron ese golpe cipallo. La clase obrera salió a las calles a enfrentar el golpe, exigiéndole armas a Perón, y tenía toda la fuerza necesaria para derrotarlo. Pero Perón tenía más miedo a desatar un levantamiento de masas que se pudiera ir de las manos que a la burguesía golpista. Llamó a los trabajadores a desencillar hasta que aclare y se fue al exilio. Contaba con que otros hicieran la tarea sucia de aplicar el ajuste que requería el capitalismo en ese momento y preservar su imagen como recambio más adelante, pero la espera sería más larga de lo esperado. Los sindicatos fueron ilegalizados y la burocracia peronista se hizo a un costado dócilmente, abandonando a los trabajadores a su suerte. Pero la clase obrera resistió heroicamente contra la dictadura de la Libertadora. La corriente de la que proviene el MST argentino, que había hecho su construcción inicial en el movimiento obrero de esos años, fue parte activa de esa lucha, haciendo entrismo en las organizaciones obreras de la resistencia peronista. Nuestros compañeros fueron fundadores de las 62 organizaciones y Nahuel Moreno dirigió su periódico Palabra Obrera. Aunque duró unos pocos años, hasta que la burocracia logró recuperar el control de las organizaciones del sindicalismo peronista, esa intervención nos permitió construir una corriente de peso en el movimiento obrero argentino y organizar en nuestro partido a parte de su vanguardia, manteniendo nuestra independencia política y organizativa. La radicalización que recorrió América Latina después de la Revolución Cubana, las rebeliones obreras como el Cordobazo, el Rosariazo o el Tucumanazo y el surgimiento del clasismo sindical que comenzaba a disputarle terreno al peronismo en los 60 y 70, dividió al movimiento peronista. Por un lado se cristalizó la derecha peronista ligada a sectores de la burguesía y la burocracia sindical. Por el otro surgió la izquierda peronista, arraigada en el estudiantado y sectores de la clase obrera, influenciada por el guerrillerismo y expresada en organizaciones como Montoneros y la Juventud Peronista, que luchaban por lo que llamaban una patria socialista. Estas alas se enfrentaron muchas veces a los tiros, pero cuando volvió Perón en 1973 no dejó lugar a dudas sobre cuál sería su orientación política. El ascenso obrero había debilitado al régimen, al punto que no le quedó otra que recurrir a Perón como única figura que podía disciplinar al movimiento de masas. El centro de la política del nuevo gobierno de Perón, con su esposa Isabelita como vicepresidenta y el pseudo fascista López Rega como figura central, fue imponer un pacto social para frenar las luchas obreras. Echó a la izquierda peronista de la plaza, llamándolos imberbes, y organizó la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, una banda paramilitar fascista para atacar a las organizaciones obreras y populares de la izquierda, incluyendo la peronista. Pero Perón no terminaría su tarea. Murió a menos de un año de asumir la presidencia. Isabelita no tenía la fuerza ni la autoridad política para jugar el rol que la burguesía y el imperialismo requerían del gobierno. Entonces fue desplazada por la dictadura de la junta militar, que perpetraría un genocidio en el país, matando a 30.000 personas para liquidar a la vanguardia de la clase trabajadora. Nuestra corriente, junto a miles de honestos militantes de la izquierda peronista, enfrentaron la dictadura, pero el grueso de la dirección política del Partido Justicialista y de la burocracia sindical se hizo a un costado, o peor, colaboró con la dictadura, incluso entregando listas de militantes para ser desaparecidos. La dictadura finalizaría en 1983. Y el peronismo volvería al gobierno en 1989 con Carlos Menem. Este ganó las elecciones con una campaña que prometía salariazo y revolución productiva, pero asumió e implementó una política descaradamente neoliberal. Privatizó los trenes, los servicios públicos, la aerolínea nacional, el petróleo y todo lo que se podía entregar. Flexibilizó las regulaciones laborales y el comercio internacional y estableció lo que llamaba relaciones carnales con el imperialismo yanqui. El rol de las conducciones peronistas en la dictadura y el desastre neoliberal y cipayo de Menem debilitó mucho la relación orgánica que el peronismo había mantenido con el movimiento de masas durante décadas. Y el Argentinazo del 2001 le dio otro golpe. El bipartidismo argentino no se recuperaría de esa revuelta popular que volteó al presidente radical de la Rúa y a 4 presidentes más en 2 semanas. Tanto el Partido Radical como el Justicialista quedaron fracturados y deslegitimados. La izquierda revolucionaria avanzó en ese periodo, pero no logramos transformarnos en una alternativa de masas. El kirchnerismo, surgido de las propias filas del peronismo, apareció como un proyecto burgués para frenar el giro izquierda que se había producido. Para llegar al poder en el 2003 y estabilizarse, tuvo que diferenciarse del propio Partido Justicialista y construir un frente de diversos sectores políticos, adoptando algunas banderas del movimiento de masas y dando algunas concesiones. Aunque ilusionó a mucha gente y empleó un doble discurso de centro-izquierda y crítico del imperialismo, el kirchnerismo mantuvo y profundizó el modelo económico dependiente y extractivista de la Argentina. Por los altos precios de los commodities tuvieron una situación económica inmejorable para implementar cambios de fondo, mejorar la situación del pueblo trabajador e industrializar el país. En cambio de eso, pagaron más deuda externa que cualquier gobierno anterior. Expandieron la megaminería y el monocultivo de transgénicos para la exportación. Incluso en el terreno de los derechos humanos dejaron mucho que desear. Por la presión de la lucha social tras el Argentinazo, reiniciaron los juicios contra los represores de la dictadura, pero siguieron reprimiendo cuando los capitalistas lo necesitaron, e intentaron avanzar en la recomposición de las Fuerzas Armadas, incluso poniendo a un represor como Milani al frente de las mismas. Durante sus gobiernos se lograron conquistas como el matrimonio igualitario y la identidad de género, pero esto también es mérito de las luchas, no del gobierno de los Kirchner, que en sus 12 años trabaron la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Cuando bajaron los precios de los commodities, el kirchnerismo, por supuesto, comenzó a ajustar a los trabajadores y el pueblo. Esto le abrió la puerta al gobierno de Macri y del PRO, que durante 4 años profundizaron el ajuste. 4 años en los que el kirchnerismo y la burocracia sindical peronista hablaron mucho contra Macri, pero jugaron para salvarlo cuando la movilización se lo podía llevar puesto, como sucedió a fines de 2017, cuando cientos de miles nos movilizamos para enfrentar la reforma previsional y logramos frenar la reforma laboral. Ahora ha vuelto al gobierno un peronismo reunificado en un frente de diversos sectores que hasta hace poco se mataban entre sí, acusándose de corruptos y traidores, con el kirchnerismo en el asiento de acompañante y a Alberto Fernández al volante. Supuestamente venían a revertir la entrega y el ajuste de Macri. Desde que llegaron, priorizaron la deuda externa y administran la pandemia sin tocar los intereses de las corporaciones, mientras se derrumba la economía popular, con 41% de la población y 63% de los niños debajo de la línea de la pobreza. Poco y nada de la mística del peronismo del 45 queda en Alberto y el PJ de hoy. Pero la trayectoria del movimiento histórico sirve para reafirmar que ninguna solución a los grandes problemas del pueblo argentino vendrá de esa fuerza política. La tarea impostergable para encontrar esas soluciones pasa por recuperar la independencia política de la clase trabajadora en la Argentina. Y esto solo es posible con la izquierda, con un programa anticapitalista y socialista y una orientación revolucionaria. Esa es la alternativa que estamos construyendo desde el MST en el FIT Unidad en nuestro país. Irán es uno de los países más importantes del Medio Oriente. Lo que pase ahí es clave para toda la región. Para que nos cuente cuál es la situación de los trabajadores y del pueblo iraní, vamos a charlar con un compañero luchador desde hace muchos años, el compañero Sattar Rahmani. Hola, Sattar. Todos sabemos lo fuertemente represivo del régimen iraní. ¿Podrías describir cómo era la situación política y económica antes de la pandemia? Right. Before I answer your question, I would like to thank you for inviting me to this interview, and also a message from Iranian workers. Let me just pass this message. Greeting and thanks for the invitation. Also, workers in Iran declare their solidarity with workers in United States, Argentina, Brazil, to all workers in the world. The workers are only leading class, I believe, in the soul who, with their unity, will destroy the power of capitalism ruled by barbarism, I believe. To answer your question, let me just start with explaining the economic situation in Iran first. Then we go from there to other issue. So, starting with the misery index in 2019, the economic growth in Iran, which was reported by IMF, it shows in 2019 misery index in Iran is 59%, nearly hit an appalling level of 60%. in Iran. According to the International Monetary Fund, IMF, as I said, in 2019, Iran growth turned negative, falling as low as minus 9.5%, illustrating the depth in the economic and social crisis in Iran, I would say. The GDP growth in Iran in 2019, which was published on October 18, determined that Iran is struggling with one of the deepest economic recession in its history, and that Iran's real growth GDP growth for this year is minus, as I mentioned earlier, minus 9.5%. So an unprecedented level over the 31 years. Over the last year, 1/10 of Iranian economy simply just disappeared. The average GDP growth rate for all countries in the world in 2019 was 3%. Seen from this perspective, Iran's economy shrunk by a 12.5% compared to the world. And also the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, monthly report shows that October 2019, the volume of Iran's oil production was 2.1 million barrels a day, the lowest it has been over the last 40 years. Even if compared to production during 1988 war between Iran and Iraq, after the nuclear treaty took effect, Iran's oil production suppressed 3.8 million barrels a day. Today, by the new threat by Trump administration, the production of the oil is only 300 barrels a day. And as you know, Iran's economy at least a high percentage dependence on oil production. So can the trend be reversed in Iran? The simple answer to this is yes, if it can, on paper. If Iran's oil production returned to the level of 2 years ago, Iran's GDP would grow by 9% as it was before. In the real world, the situation is more complicated. First of all, there is no sign that international tension are subsiding or that the sanction will be lifted off anytime soon. Secondly, even if the sanctions are lifted, the economy will not immediately snap back to the way it was before. After the nuclear agreement went into the effect, it took about a year for the oil production to return to the ceiling of 3.8 million barrels a day. It is reasonable to assume that this time it would be taken even longer, because after their recent experience, Iran's oil customers would be doubly cautious about returning to the market. As the saying goes, once bitten, twice shy. So if we look at the employment and unemployment in Iran, the latest official statistic from Iran shows that during the Iranian calendar year, 1397, March 2018 to March 2019, there were 23.8 million employed people in the country. Nationwide rate of unemployment stood at 12%. This is again official number they're giving. And the participation rate, the sum of the employed workers divided by the working age population, reached 40.5%. Around 57 million people who live under the poverty line. These 57 million are those that are Iranian, based on the Iranian Research Center, believe will fall under the poverty line over the course of a 1913 Iranian calendar, 1398-99. That means 2019-2020. Minimum wage in Iran last year increased by 21%. Started in March 2020. After three-time failing meeting, workers from trade union, they call themselves trade union, but they are not. They're belonging to the fraction of the government. They decided to increase the salary by or minimum wages from last year. So the minimum wages is 15.5 million rials, which is $94 per month. 18.34 million rials or $113 a year. That's the salary basic minimum wages in Iran, $113. But compared to the food prices and inflation and everything, that 10 times under the poverty line. So they set workers' monthly allowance as 4 million rials again to help, but that is like $24.8 a month. If we go to other side, a political side, the rampant corruption in Islamic regime, if you look at this way, the Islamic regime of Iran thinks that it could weather the storm using the Trump administration's reimposition of creeping sanctions on the Iranian economy to divert the attention of MAS and rally them behind it against the imperialism. This has been the key strategy of the regime since the inspection. But while the sanctions have certainly had an effect on certain layers, in particular upper middle class, the vast majority of poor and working people are in desperate situation. At the same time, the rampant corruption and the greed at the top of the regime have alienated even the most loyal of its supporters. ¿Quisieras agregar algo más? I would say capitalism in Iran is at its dead end. Capitalism cannot tolerate the demands of the working class or their independent organizations. Iran's economy is running on minimal capacity, isolated from the world market, which itself is in deep economic crisis. In Iran, the crisis continues to escalate with inflation, unemployment, and the coronavirus pandemic growing rapidly. Meanwhile, the rich keep sucking the blood of the workers and poor, stealing and scheming their way to obscene riches. all they give to the workers in return are empty promises. There was general strike and a street protest together. I would say it would be the solution for working class in Iran. If you look at it in political side of it, the working class must put its fate only in its own strength to defend working class and to continue widen the struggle. The strike committees should be connected at a national level, and the preparation must be made to escalate this struggle all the way to the general strike and street protest. And to end the structural embezzlement and itinerary, I would say, the national struggle must be organized on the basis of a common program for real wage increase, payment of the back wages, insurance for all, an end to embezzlement, an end to privatization for the renationalization of the big private companies, I would say. I would say only a socialist revolution would be the answer. Ultimately, the weak, crisis-ridden Iranian capitalist system cannot afford these reforms. And the only socialist revolution on the workers' council control can bring an end to the horrors of the capitalism. En noviembre del 2019, una ola de protestas conmocionó el país. ¿Podrías decirnos cuáles fueron las demandas fundamentales en ese proceso y cuál fue la respuesta del régimen y la situación después de las protestas? Well, the basic, as I explained it previously, unemployment, wage under the poverty line, these are the reasons for the protests. Systematic corruptions, women's basic rights and equality, and government financial embezzlement, freedom of having workers, independent organization, freedom of strike, protest and speech and media. These are the basic things, especially young people came to the street in 2019. Iran hiked the petrol prices. What happened? In a surprise overnight announcement on November 15, Iran hiked petrol prices by up to 300% and introduced a new rationing system. This protest appeared to be the most serious since the sporadic demonstration in December 2017 and January 2018, in which many were killed by the Islamic anti-protest security guard. November 16 and 17, the situation in Iran became difficult to monitor on November 16, when the government appeared to nearly shut down internet connection for the general populace. By November 17, hundreds, thousands of people, workers, students, teachers, unemployment, young people, university graduates, had joined demonstration across some 100 towns and cities. Most of the nationwide unrest concentrated in neighborhoods and cities populated by low-income and working-class families. Well, it was reported that 1,100 young, old age, unemployed people were killed by armed security guards within 3 days. According to the New York Times, in the southwest city of Mashhad alone, witnessed the medical personnel said Islamic Revolutionary Guards Corps members surrounded, shot, and killed 40 to 100 demonstrators, mostly unarmed young men in a march where they had sought a refuge. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei denounced the demonstration as thugs, and its President Hassan Rouhani warned that the government surveillance would empire reprisal, I would say, against all who participated. ¿Cómo se relaciona con la situación general de la región en términos de revueltas? Por ejemplo, lo que sucede en el Líbano y otras partes de la región. Let me just explain the working class potential first in Iran. I think working class of Iran has a long tradition of militancy and internationalism. Now it has been badly suppressed by reactionary theocratic regime. Through the working class movement lacks a coherent organization to advance its demands, let alone to have a party to organize their movement in order to put real pressure upon the regime at the moment. However, the working class movement in Iran has an enormous potential to organize and to create solid opposition to this reactionary regime and even topple it and become the real alternative, not only to the Islamic regime, but also with far-reaching impact on the region, perhaps as far as Iraq, Turkey, Lebanon, Greece, and even southern Europe. 331 strikes and demonstrations reported in August 2020. A wave of protests, I think, is sweeping Iran. There were these 331 strike and demonstration, which was reported in August, involving all sectors, from the oil and gas sector to students in the universities, farmers and others. In the oil and gas sector, the workers spontaneously coordinated a strike with common demands, which at its height at the beginning of the September 2020 involved 25,000 across the whole country. Example of this strike, sugarcane and steel workers strike in Iran. The sugarcane strike lasts about 70 days. I would explain a little bit about this, which was, I think, the most important strike. You know, apart from other strike like car industries and other working class factories, unemployment and other. But this half-tapper sugarcane strike was, I think, one of the most important ones this year. Between November 2018 and 2019, two major strikes by the workers, Iran National Steel Industry Groups, INSIG, in the city of Ahvaz, and Haftape Cane Sugar Argo Industrial Company in such in Shush, sorry, the city name is Shush, took place simultaneously. Haftape strike started again in June 2020 and continued for, as I said, it took 70 days. Workers in both industries have been fighting against privatization of their respective companies and unpaid wages. This was the major demand. In addition, workers have been calling for removal of corrupt management and dominant of what steel workers have called the mafia in their industries. Haftape and steel workers are also protesting against the government's free market policy, which have led to austerity measures, massive corruption, and ever-increasing job insecurity. Workers have called for cancellation of privatization of these major industries that have been beneficial to the whole country, and the return of the industries to the public sector with more control and administration by workers and their elected representative. Although not necessarily a full consensus among all workers, the formation of Independent Workers' Council became a popular aim for the sugarcane Haftape factory. So the remarkable resistance of women, I would say youth, and various sections of the professional strata and intellectuals, as well as several major riots over illegal buildings in shanty towns and ceaseless strike and sit-in in the industrial sectors, suggests that perhaps for the first time in modern Iranian history, the people have taken political initiatives without coordination and organized leadership. While the workers' initial demand was to receive their unpaid wages, it has now become the rationalization, a rationalization, I would say, of the company by to be run by a council workers representative, or at least run by the government but controlled by the workers representative. ¿Qué perspectivas ves para la situación en el futuro? The question is whether the revolution repeat the same mistake they made, I mean the future revolution made in 1979, a revolution which swept off Shah regime in Iran. Are we going to repeat the same mistake we made in 1979? Can the Iranian working class lead the revolution? The foreign opposition and part of the democratic opposition have international support, but the West and the Trump administration, I would say, need the ruling regime in Iran as an open enemy and secret friends. They don't want to change the regime. They want to keep it in this way, and try to keep the regime in the region for political equations. The regime of the Islamic regime of Iran, or Islamic capitalist regime of Iran, is in a state of disarray that it can no longer continue to rule the continuing repression, imprisonment, torture, explosion, threats, and street killing. More than 80% of Iranians do not want this regime. For example, in the last parliamentary election, only 20% of the population voted for the election. So this is what I think. Whether working in Iran is in a state that situation will change. But we don't know, we can't confirm who, if another revolution happened, who will be in the power, whether the working class take the lead or they do the revolution, but the bourgeois opposition in abroad or inside the country will take the power from them. Satar, la verdad que ha sido muy, pero muy interesante todo lo que nos has contado. Te agradecemos mucho la entrevista y seguiremos en contacto. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa les haya resultado interesante. Síganos a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, y nos estamos viendo próximamente para otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista.